Segunda fecha del Campeonato Nacional de Motocross Mexicano en el Trióvalo Bernardo Obregón en Cajatitlán, Jalisco. Tenemos la primera competencia de las cuatro categorías estelares, motocross y minicross, 85 motocross y 85 motocross, también la MX2 y la MX1. Este video es traído a ustedes por todaslasllantas.com, todos los modelos, todas las marcas para todo tipo de motocicletas. Nos vamos con la primera competencia de la clase 85 motocross y minicross. Tenemos a 14 pilotos rankeados en la minicross, mientras que en la motocross tenemos a 8 pilotos rankeados. El que tomaba el whole shot era Eric Ismael Vázquez, aunque ahí ya le adelantaba a Javier Iván Borges, Jorge Felipe Méndez, Tris Rubio, Jesús Manuel Labrada, Fred André Bernal, Rafael Chávez y José Carlos Uriarte serían los 8 pilotos candidatos a la victoria en la 85 centímetros cúbicos motocross, pilotos entre los 13 y 15 años de edad. Mientras que en la 85 minicross, pilotos de 10 a 12 años de edad, nos encontramos con Lorenzo Díaz, Emiliano López, Diego Morales, Arturo Yael García. Gracias también a nuestros amigos de Más Verde, productos del campo mexicano, másverde.net. Chequen ahí todos los productos que nos ofrecen nuestros amigos de Más Verde. También tenemos en competencia a Oliver Maximiliano, Germán Nicolás Ocampo, el famosísimo Vampirín, que tuvo muchos problemas ahí mecánicos con su motocicleta. También tenemos a Sebastián González, a Arlet Urbina, así es, una chica, Arlet Urbina, y vaya participación de Arlet, con la máquina 528, finalizó séptimo en esta carrera. También tenemos a Emiliano Flores, ahí que tenía problemas con la máquina número 86. Cristóbal Camarena con la máquina número 228, piloto del equipo Moto 3. Greco Alejandro Santa Cruz también con la máquina 593. Diego Laguna, Santiago El Rayo Medina y Oscar El Pelún Cruz Olórzano. Cal Racing, gráficos para tu moto, ATV, jet ski, Go-Car, rotulación de toldos, estampado de jersey y mucho más con nuestros amigos de Cal's Racing. Ahí veíamos al buen Pipo, y el gran ganador en esta primera competencia, Eric Ismael Vázquez, se llevaba la victoria en el 85 motocross, mientras que el 85 minicross la victoria era para Oscar Manuel Cruz Solórzano. Gracias a todos nuestros seguidores en pasionporlavelocidad.com y en las diferentes redes sociales. Nos vamos con la clase MX2, máquinas de 250 centímetros cúbicos, con 21 pilotos rankeados en dicha categoría. Vamos a ver quién toma el whole shot, y es la máquina número 81 de Daniel José Bortonín, el piloto venezolano. Hay problemas para uno de los pilotos, creo que era la máquina número 58, y el que también tenía problemas al inicio era Gael Ruiz del Campo, que se rezagaba en las posiciones. Tenemos esta arrancada realmente frenética de esta categoría, sin duda alguna una de las categorías, si no es que la categoría más reñida dentro de todo el serial nacional. Vean ahí cómo se pelean ahí la máquina 811 del buen Jorge Luis Tepos, ahí con Carlo Iván Gómez, el super ratón de Puerto Vallarta, Jalisco. Y bueno, vamos a mencionar a todos los pilotos. Víctor Ariel Comparán con la máquina 123, que por cierto ese día fue, ese domingo era su cumpleaños, del buen Víctor Ariel Comparán, que también fue uno de los protagonistas en la categoría 125 centímetros cúbicos, con la máquina 114, a Steve Uriarte, Leonardo Medina, Luis Carlos Ruelas, Luis Eduardo Alvarado, José Alejandro Acevedo, Jesús Rodríguez, Isauro Gil López, piloto poblano. También tenemos a Miguel Bárcenas, Mario Camacho, también a Emanuel Cepeda Morquecho, el piloto potosino que finalizó noveno, Gael Ruiz del Campo, que al final terminó en la octava posición. Ahí veíamos a Víctor Ariel Comparán, máquina número 23, aunque bueno, rankeado en esta categoría con la 123. Alejandro Rojeiro, el piloto de Libres Puebla, en la séptima posición. Carlos Iván Gómez,
finalizó sexto y bueno, hay problemas para Tepos, el piloto oaxaqueño. También tenemos a Víctor Francisco García, el famosísimo Chapulín, y este que veíamos ahí con la máquina 199, Jonathan Moreira, el piloto de Zacatecas, que finalizó cuarto, ahí rozando el podio. Sin duda alguna, los tres rivales a vencer y los que estaban peleando el primer lugar de la competencia era Tre Fierro, que recuerden, había ganado todo en la primera fecha en Culiacán. Axel, bueno, no todo, excepto una carrera que la ganó en este caso Axel Orlando Blanco, que estaba en segundo lugar y presionando con todo a Daniel Bortolín con la máquina número 81 en el primer lugar de la competencia, cuando ahí Gael Ruiz del Campo empezaba a concretar rebases después de ese problema en la arrancada, aunque ahí pierde un poco de tiempo. También hay otro de los pilotos con algunos inconvenientes. Tenemos ahí la guerra también en lo que es el pelotón de en medio, del sexto lugar, desde el séptimo lugar hasta el puesto 12-13, muy comprometidos y muy cerrados en tiempo. En estos momentos el piloto más rápido era la máquina número 208 del oaxaqueño Axel Orlando Blanco, 1:21.063 estaba protagonizando Axel, mientras que Tre Fierro empezaba a darle alcance a estos dos, Ahí el primer lugar, máquina número 81 del buen Bortolini. Segundo lugar de Axel Orlando Blanco. Vean cómo él empezaba a dar alcance, pero al final era Daniel Bortolini el que concretaba el primer lugar. Segundo para Axel. Tercero, Tre Fierro. Cuarto, Jonathan Moreira. Y quinto, Víctor Francisco García. Nos vamos ahora a la competencia estelar, la MX1, máquina de 450 centímetros cúbicos, con 12 pilotos rankeados en esta categoría. Teníamos a uno de los más rápidos, Franklin Nogueras, que se dio un buen trancazo en las prácticas, en la práctica clasificada, ahí llevándose, tratándose de llevar el whole shot. Problemas para la máquina 502 de Juan Manuel Gradilla, otro de los pilotos de Puerto Vallarta, Jalisco. También tenemos a Rodrigo Alejandro García, Roberto Del Pino, Héctor Estefano Casillas, también a Irving Cantú, José Miguel Cota, Juan Diego de Jesús García, Rafael Chao, Edgar Pepito Tobar, Eduardo Alonso Martínez y Robert Piazza, que por cierto, entre Robert Piazza, el piloto de los Estados Unidos, y Franklin Nogueras, que regresa al campeonato, lo recuerdan, él desde hace dos temporadas es sin duda alguna uno de los grandes favoritos y de los protagonistas en esta categoría estelar para el piloto de República Dominicana, que ahora cambiaba de colores, a bordo de una Yamaha, ahí con el soporte de la gente de Yamaha, de el buen Daniel, y también con el soporte del MKZ, también por ahí tenía algún apoyo el buen Franklin Nogueras, que bueno, al final terminó último Franklin Nogueras, a tres vueltas del final. Problemas para el piloto de República Dominicana con su clásico y tradicional motocicleta número 210, máquina número 60, del buen Irving Cantú. Y vean, ahí seguía la pelea por el primer lugar, que al final sería para Robert Piazza. Pero Franklin Nogueras era el piloto más rápido sobre la pista, se llevaba el récord de pista, 1:20.300 al final para Franklin Nogueras, con una velocidad media de casi 63 km/h, así o más rápido el piloto de la República Dominicana. Por supuesto, en el siguiente videoblog vamos a tener el desenlace de estas cuatro categorías estelares del motocross nacional mexicano. Esta primera manga sería para Robert Piazza, Eduardo Alonso Martínez, el piloto de Guanajuato, finalizaría en segundo, Edgar Daniel Tobar en tercera plaza, Rafael Chao y Juan Diego de Jesús García cerraban el top 5. Se despide de ustedes su amigo y servidor Francisco Espinosa. Nos escuchamos y nos vemos en el siguiente videoblog de Pasión por la Velocidad. Securit, productos y lubricantes de alta tecnología. Una empresa 100% mexicana con 21 años en el mercado, dedicada a la formulación, envasado y comercialización de aceites, grasas, parafinas y petrolatos, cumpliendo con las normas de calidad nacionales e internacionales a fin de ofrecer a dichos mercados productos de alto rendimiento. Lubricantes automotrices a gasolina y diésel, líquido de frenos,
transmisión estándar y diferencial, aceites para la transmisión automática, anticongelantes, aceites para motocicletas, aflojatodo dieléctrico, grasas, lubricantes industriales y parafinas. Contamos con 4 certificados de calidad, investigación y desarrollo constante, además de diseñar materiales según sus requerimientos de lubricación o procesos. Securit, el lubricante perfecto al costo perfecto.